calles es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Que no abra en tu vida lamentos, Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas hermanos. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Amén. Hoy día me ha tocado el devocional del día martes y la palabra se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 13 en adelante. Creo que esta palabra ha sido la que yo creo que en la mayor parte de las iglesias, si no en todas, por decirlo así, se ha hablado en estos tiempos. Y es lógicamente porque esta palabra muestra las señales antes del fin. Y quiero darle lectura. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad
que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Hermanos, el Señor aquí nos está advirtiendo de las cosas que iban a venir, que iban a acontecer en el fin de los tiempos. Y me llama la atención porque Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque van a venir falsos profetas. Y mirad tiene que ver con que podamos aprender a observar aquellas cosas que no corresponden al bendito evangelio, que no corresponden a la sana doctrina, que no corresponden a lo que el santo evangelio que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y dice que muchos vendrán para engañar. Y dice que oiremos, aparte de esto, oiremos de guerra y rumores de guerra en el último tiempo. Y dice que miremos, que no nos turbemos. Y la palabra turbar aquí nos está hablando claramente la palabra turbar quiere decir alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejar sin saber qué hacer ni qué decir. En otras palabras, es el no entender. Digamos, las cosas que están aconteciendo, que están pasando. Y el Señor nos da la alerta de que entendamos los tiempos. ¿Y por qué es importante entender estos tiempos, mis hermanos? Porque simplemente esto es una clara evidencia de que Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto por su iglesia y que estemos preparados. En una palabra como, por ejemplo, en Lucas 12:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, erguid, estar preparados, listos para encontrarnos pronto con Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que entender de que el Señor no ha dejado esta palabra porque a nosotros se nos ha sido iluminada, mostrada para que nosotros la podamos entender. La gente del mundo está confundida, la gente del mundo está con temores, está con miedo, está con estrés, no puede entender lo que está pasando. La palabra dice que el enemigo le ha enceguecido el entendimiento para que la luz de Cristo no le resplandezca. Pero nosotros tenemos la ventaja, por decirlo así, ¿cierto?, de que por ser hijos de Dios podemos entender todas las cosas y el Señor nos advierte de las cosas que vendrían. Y el Señor quiere que tengamos calma, quiere que podamos confiar en Él en todo tiempo, más ahora que en esta pandemia que se ha producido hay mucha gente que ha quedado sin trabajo, hay mucha gente que no sabe qué hacer porque a lo mejor no ha perdido su trabajo ahora, pero está al borde de perderlo. Pero hermano, yo quiero decirle que la palabra nos enseña, como lo decía el salmista también, dijo, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, el Señor va a tener preocupación siempre de nosotros. Dice que cada uno de nuestros cabellos está contado y que así que miremos las aves del cielo que no siembran ni hilan, pero el Señor provee para ellas. Hermanos, tenemos que entender eso. Claramente el Señor nos dice que se va a preocupar de todo lo que nos falte, que no nos faltará nada, que tengamos simplemente nuestra confianza, nuestra mirada en Él. Nuestra mirada en Jesucristo, porque Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y quiero que entendamos esto, mi hermano, porque sé que en estos tiempos es difícil, pero tenemos que aferrarnos a la palabra y no muchas veces a lo que sentimos, porque muchas veces tenemos sentimientos, pero la palabra es la que nos va a afirmar nuestro entendimiento y va a afirmar nuestro corazón. Hermanos, el Señor tiene pleno control de este momento, tiene pleno control de su vida y de su familia. Él tiene pleno control.
Él no está apresurado por solucionar esto. Estas cosas tendrían que venir. La palabra lo enseña así. Es necesario. Y si el Señor dice que es necesario, es para un bien. Esto nos está advirtiendo que Cristo viene pronto y que tenemos que prepararnos, vivir en santidad, aquello que estábamos haciendo mal, hacerlo bien, volverse a Jesús con todo el corazón porque pronto viene por su iglesia y estas cosas están aconteciendo, las señales están aconteciendo de manera muy apresurada, muy rápidamente. Tenemos que confiar en Jesús y volvernos a Él con todo el corazón. Recuerde que si alguno de nosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si usted ha fallado, si usted se ha alejado y usted entiende que estas cosas que están pasando le están causando temor, le están causando angustia, vuélvase al Señor, comience a orar y espere en Él. Y yo sé, mi hermano, que el Señor le va a responder porque el Señor conoce nuestras situaciones y nuestros temores que a veces pueden venir. Confiar en el Señor y en el poder de su fuerza, que Él tiene poder para librarnos, tiene poder para sanarnos, tiene poder para ayudarnos en todo tiempo. Mi hermano, le dejo esta palabra para que usted pueda meditar en ella y como dice, no se turbe. No se turbe su corazón, sino que tenga paz, que Dios tiene pleno control de todo. Él le ama y todos los hijos del Señor están guardados en la palma de su mano. Hermano, que el Señor me lo bendiga, que me lo guarde, que su casa sea bendita desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por se muere en el suelo, sería como un ciervo que brava por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú
Tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Buenas tardes, hermanos. Quisiera saludarles en este día. Quiero darle gracias primeramente a Dios por la bondad y la misericordia que solo Él tiene para con nuestras vidas. En este día quisiera también con ustedes compartir algo importante que es en nuestras vidas. Y es hablarle acerca del camino que hoy tú y yo hemos elegido y escogido para andar en este caminar, que es en Cristo. La verdad es que en estos tiempos que hoy vivimos y estamos, está complicado. Pero la vida se nos ha presentado de esta manera y de esta forma en este tiempo a cada uno de nosotros. Quisiera compartir algo en breve con ustedes acerca de aquello que nos habla de este camino que es angosto. Pero más bien la palabra nos enseña algo importante acerca de este pasaje. Y es que en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 13 y 14, Jesús habla y nos dice lo siguiente acerca de este camino. Y que dice la palabra, entrar por la puerta, dice, estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La verdad que al meditar, pensar en todo esto, cuán difícil es hoy el poder estar en este camino y en este andar. Para algunos se les es complicado, pero hay alguien que nos habla acerca de todo esto, y ese es nuestro Dios, que nos quiere dar a entender. Jesús nunca dijo, vengan en pos de mí. Que si el camino era fácil o era difícil, Él nunca dijo aquello. Vengan en pos de mí, que el camino será muy, pero muy fácil. Y Él no lo dijo de esa manera, ni lo dijo así. Al contrario, dice la palabra del Señor, como leíamos, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran
por aquellas. Porque estrecha dice que es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Esa es la advertencia de nuestro Dios para nuestras vidas, queriéndonos dar a entender a nosotros de que siento que el camino ancho nos ofrece hoy en este mundo muchas cosas y muchas oportunidades, pero el camino que Dios nos ofrece es un camino angosto, una puerta angosta, pero esta nos lleva a algo distinto y diferente, que es la vida, y es la vida eterna junto a Él. La realidad es que a veces sentimos que ya no podemos transitar más por este camino angosto. Sentimos que las fuerzas se nos acaban, que nuestro ánimo se agota, se cansa, que mengua en nuestra vida, que las circunstancias que nos rodean cada vez se ponen más en nuestra contra, y a veces llegamos a meditar en el hecho de rendirnos, porque hallamos que se nos pone complicado, difícil, y la fuerza comienza a agotarse y la angustia nos comienza a consumir. Pero hay algo que nos habla y nos enseña a nuestro Dios, que nunca nos dejemos y nos rindamos, porque tenemos nosotros una ayuda, una esperanza, alguien que nos dejó nuestro Dios a nuestro lado para poder seguir confiando y creyendo en Él, en que Él todo lo puede. La verdad, hermanos, que tenemos la presencia de su Espíritu Santo, el cual dice que nos darguye, nos exhorta, nos reprende, nos anima, nos alienta. Él está en estos tiempos en los cuales hoy vivimos, nos está ayudando y animando y nos fortalece para seguir en este caminar y en este andar en la cual tú y yo hemos decidido. Que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda animar, que Dios nos pueda dar fuerza para poder andar por este camino angosto. Sabemos que existen dos caminos, pero tú y yo hemos decidido andar por este camino angosto, entrar por aquella puerta estrecha. Y eso no quiere decir que no vayamos a tener ese de problemas y situaciones y que vayamos a vivir lo que hoy día estamos viviendo. Que tenemos una decadencia, que tenemos pena, que tenemos tristeza, que de repente vemos que como que no hay esperanza, como que no hay solución. Pero Dios nos dice que sí hay solución en Él. Todos los que nos allegamos y nos acercamos a este Dios. La verdad que es complicado y es difícil en los tiempos que hoy estamos viviendo. Pero todo esto es parte del cumplimiento de lo que está escrito. Dios nunca dijo que era fácil andar por sus caminos. Nunca dijo que era fácil, liviano y ligero. Y vamos a tener pruebas, luchas, dificultades, mil cosas. Pero aún sobre todas esas cosas, Él siempre iba a estar ahí para ayudarnos y para fortalecernos en los momentos que tú y yo podamos estar viviendo y podamos estar pasando. Dios nos ayude en gran manera. Personalmente, llevo andando en este camino más de la mitad de mi vida, que uno existe ya. Las fuerzas se acaban, se agotan. Los problemas te agobian y viene la angustia y la desesperación. Pero hay alguien que nunca se ha apartado y nunca se ha alejado de ti. Cansados muchas veces nos podemos sentir, agotados, desesperados, pero hay alguien que nos dejó una promesa a nuestro lado
que en la presencia gloriosa del Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad y justicia. Él nos iba a animar y fortalecer. Él nos iba incluso a dar huir, a exhortar cuando tomemos decisiones equivocadas. Pero ahí está nuestro Dios. El camino que tú y yo hemos escogido y elegido, Dios nunca nos dijo que era fácil. Cuando Él habla en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 13, dice que la puerta es estrecha. Porque ancha, dice también, es la puerta, y espacioso también es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hoy en este tiempo hay muchos que escogen y eligen entrar por aquella puerta ancha, caminar por ese camino ancho. Pero Dios nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Debemos sentirnos privilegiados, honrados, contentos, alegres en que Dios nos haya mirado y se haya acordado de nosotros para alcanzar este camino. Pero entender, hermanos, de que este camino y este andar no es tan fácil, no es tan liviano, porque este camino trae ciertas situaciones que tú y yo tenemos que superarlas, no en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestro intelecto, sino en la fuerza de aquel que nos llamó un día para estar y reinar con Él por toda una eternidad. Esto irá a pasar. ¿Cuándo irá a pasar? Dios tiene todo el control. Lo único que yo pido a Dios es que nos dé la fuerza para que podamos terminar esta carrera, para que podamos seguir en este camino angosto, a pesar de las luchas, de las pruebas y de las dificultades. Porque nuestra confianza no está en el hombre ni en nuestras vidas. La confianza está en aquel que nos llamó un día de las tinieblas a la luz admirable y nos entregó todo esto por amor y por misericordia. Él ha sido un Dios bueno, un Dios bondadoso. A Él sea el honor, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. No miremos hacia atrás, ni miremos el camino ancho ni la puerta ancha. No busquemos aquello que no sea fácil, porque Dios nos dijo que no era fácil caminar por este camino. Traía sus complicaciones, a la cual tú y yo lo sabemos y lo conocemos. Las pruebas son para crecer, para avanzar, para fortalecernos en Él. Todo lo que nos pueda suceder o pasar es porque también Dios quiere ver en nosotros hasta donde hemos creído y confiado en Él. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, y que el Señor nos fortalezca día a día. Doy gracias a Dios por la bondad y la misericordia que solo Él tiene. Alabo su nombre y exalto su nombre por sobre todas las cosas. Y a Él sea el honor. Padre eterno, agradezco la misericordia, la bondad que tiene para con nuestras vidas. Sostiénenos, guárdanos, afírmanos en este caminar y en este andar. Que todo lo que pueda venir, Señor, siempre permanezcamos y confiemos en aquel que un día nos llamó para su servicio. Muchas gracias, Padre. A ti te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. A Él sea ese honor y a Él sea la gloria. Alabado sea su nombre. Bendiciones, hermanos.
a la distancia.